¿cómo está? Mucho gusto. Ya está el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, que se encuentra precisamente aquí. Vamos a ver las reacciones de la gente en esta importante apertura 2024. Veamos el ingreso del señor presidente. Señor presidente, un gusto, saludarlo. Mensaje al pueblo de Costa Rica. El pueblo de Costa Rica, feliz de estar en Guanacaste. Aquí, muchas gracias por venir a cubrir este bicentenario. Muchas gracias, don Rodrigo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Juan, ¿qué tal? Un gusto. Gracias. Hola, ¿cómo está, doña Laura? ¿Qué tal? Gusto saludarla. Igualmente. Mensajito acá, doña Laura. Un placer. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gusto saludarla. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Hoy, muy buenos días, señora ministra, Cindy Quesada. Cindy, un placer de verdad estar contigo. Muy importante hoy esta actividad que se está dando aquí en Guanacaste. Ya viene el señor presidente, me parece, ya casi, pero vea, muy feliz, muy contenta realmente de ver a toda aquí la comunidad, de ver que vamos a entregar recursos para mujeres. Creo que eso es súper importante, el apoyo económico para que ellas tengan autonomía. El INAMU, desde que transformó el FOMUJERES, alrededor de 80 millones ha invertido de agosto para acá en grupos y proyectos de mujeres de actividades productivas diversas, y a nosotros eso nos genera pues la certeza de que estamos apoyando. Ok, amigos, bueno, estamos esta mañana aquí, alegría, don Daniel, poder estar acá en esta importante inauguración de agua para la bajura. Bueno, muchas gracias, Richard. Sí, en la celebración del 200 aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, se están viendo cosas importantes para Guanacaste. Hoy estamos aquí celebrando algo que la comunidad de Colorado, que el distrito de Colorado, estaba urgido de tener hace muchos años, y es un mejoramiento sustancial en la calidad del agua que toman sus pobladores. Esto fue preocupación desde el primer día de nuestro despacho y ha sido preocupación desde antes. La calidad del agua que consumen los coloradeños. Hoy, gracias a Dios, se han hecho las intervenciones necesarias para garantizar que, por el momento, al menos la población de Colorado actual va a estar viendo resuelto el problema de la calidad del agua. Y eso nos alegra muchísimo, porque el agua definitivamente es un elemento fundamental, no solamente para la vida y para la dinámica de las familias, sino también es un habilitador. Finalmente, para actividades productivas y de desarrollo de todas las comunidades. Entonces, estamos muy contentos. Llega el señor presidente de la República, viene está el presidente ejecutivo también del AIA, Juan Manuel, estuvimos conversando con él, y esto del agua para la bajura, después de tantísimos años, y ver, mi estimado Daniel, diputado, importante ver también que ustedes están echando esa fuerza, se ve el trabajo, se ve la energía, se ve la coordinación, después de tantísimos años, y que hoy personas adultas mayores reciban esto. ¡Qué alegría! Coméntenos. No, muchas gracias, Richard. Realmente para nosotros, todos los esfuerzos que sean necesarios para ver obras como esta concluida son absolutamente justificados. Agua para la bajura, que es algo que también se está desarrollando en paralelo, vendría a resolver el problema de muchísimas otras pobladores y comunidades en el margen derecho del río Tuempisque. Esta es una inversión particular de acueductos y alcantarillados que hay que reconocer y que hay que agradecer el esfuerzo por haberla hecho, porque le resuelve, repito, la vida a muchísimos pobladores de esta bella comunidad. Uh-huh. Y es un habilitador de desarrollo que sin duda alguna será bien aprovechado por este territorio. Yo tengo otra consulta, mi estimado, y es que también se van a hacer inauguraciones importantes. Coméntele a usted, al pueblo costarricense que nos está viendo ahí en casita, lo importante que es tu parte de la gira esta semana. ¿Qué buenas inauguraciones, qué buenos planes, proyectos y demás viene para Guanacaste?
Vamos, yo estoy seguro que la gente, que vos vas a acompañar y que la gente te va a acompañar. Sí, sí, entonces, ahí vamos. Mejor de sorpresa, de sorpresa. Sí. Don Daniel, muchísimas gracias. Un placer, te dejo. Gracias, Richard. Saludos. Hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, continuamos acá. Señor ministro, qué gusto saludarlo esta mañana. No, el gusto es mío, aquí a la orden. Iniciando semana laboral con una gira acá por Punta Arenas, por Guanacaste. Bueno, qué importante la impresión, señor ministro. ¿Cómo se ve que están trabajando ustedes arduamente, verdad? Sí, yo creo que esta gira anual acá a la provincia de Guanacaste nos permite dar a conocer muchas de las obras que se realizan y que a diferencia de otros lugares de otras regiones, como no existe una visita anual constante, y no se puede comunicar por temas de agenda, ¿verdad? Sino que se van haciendo, se van poniendo a disposición de la comunidad, pero no necesariamente se pueden anunciar como tiene acá la oportunidad la gente de Guanacaste. Viene mucha inversión para Guanacaste, parte de la gira que ustedes están haciendo esta semana. Sí, hay mucha inversión en curso. O sea, nosotros solo con el proyecto de agua para Guanacaste, agua para la bajura, estamos visualizando casi $1,000,000,000 en inversión en el tiempo. $1,000,000,000. Es un monto muy, muy significativo que deberá invertirse en una cantidad de años, pero que creemos que una gran parte de las primeras piedras las pondremos en esta administración, que es lo importante. Eso es muy lindo. De verdad, un mensaje al pueblo costarricense en esta importante gira. Ok, estamos trabajando duro para responder a esa confianza que la comunidad y la población nos ha dado y seguiremos haciéndolo de esa manera hasta que se nos acabe el tiempo acá en la administración pública. Muchas gracias. Muy bien, les felicito de mi parte, mi estimado señor ministro.